Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a enfocarnos a lo que es la asesoría empresarial, pero vamos a hablar exclusivamente de un elemento esencial dentro de la definición de procesos, que es un tema que ya tenemos varios videos de estarle dando seguimiento, tanto en el control de medición, pero hay un punto específico que no hemos hablado. Es el establecimiento de indicadores. Los indicadores son tan importantes ya que es una forma de cómo poder relacionar, digamos, los objetivos que tiene la institución o la organización en relación al cumplimiento de lo que hace. Y sobre lo que hace, pues ahí es donde los diferentes procesos pues ponen parte en la línea de las acciones que se establecen y planifican. Entonces, vamos a hablar sobre un tema muy relevante dentro de la de lo que es el indicador, y vamos a ver cómo cuáles son los pasos para construir un indicador. Vamos a determinar, dentro de ellos hay 6 pasos, de los cuales vamos a mencionar uno identificando algunas características que hay que considerar a la hora de definir los indicadores. Paso 1. Vamos a hablar sobre el paso 1. Revisar la claridad del resumen narrativo. ¿Qué es eso? El resumen narrativo es la estructura que tienen los objetivos, que a veces se cometen errores, ya que posiblemente definimos objetivos demasiado extensos, objetivos demasiado cortos, en los cuales no se establece la estructura lógica que debe tener un objetivo. Acordémonos que un objetivo debe de tener claramente el mensaje sobre lo que se quiere hacer, y a veces los objetivos están mal diseñados, lo cual, si no tienen una buena estructura, nos van a obligar a que primero no podamos establecer objetivos bien específicos, objetivos reales y objetivos que de verdad nos ayuden a medir el rendimiento de un proceso. Eso es uno de los pasos entonces que debemos de cumplir. Paso número 2. Identificar los factores relevantes. O sea, un objetivo debe tener factores relevantes. ¿Cuáles son los factores relevantes? Son aquellas condiciones que tiene el objetivo en los cuales voy a darle como más preponderancia para la definición de un indicador. Todo objetivo sabemos que tiene, está definido bajo ciertos criterios, pero esos criterios hay algunos en los cuales yo puedo decir el objetivo está enfocado hacia esto, y identifica cuál es el elemento principal que conlleva el objetivo. Sobre ello ya me da más claridad a la hora de definir y establecer los indicadores, de utilizando este tipo de pasos. Paso número 3. Establecer el objetivo de la medición. Uno de los elementos en los cuales fallamos a la hora de establecer un indicador es que solo colocamos indicadores por colocar un indicador. Creo que se me entiende el mensaje. Los indicadores a veces tenemos como la noción de que hay un proceso, entonces definimos indicadores, pero no tenemos claro el porqué del indicador. O sea, ¿cuál es el fin del indicador? ¿Qué me va a arrojar el indicador? ¿Cuál es la información que al final me va a otorgar ese indicador? Con lo cual yo pueda explotarlo en el sentido de poder medir el rendimiento de un proceso, que al final es el fin de cuadrar indicadores para las diferentes etapas de proceso. Entonces, ese es uno de los pasos importantes que también hay que tenerlo claro. Paso número 4. Plantear el nombre y la fórmula del cálculo. ¿Escucharon bien? Hay que definir el nombre y la forma de cómo calcularlo. O sea, los indicadores a veces no tenemos como una identidad sobre ellos. Y peor aún, no tenemos ni siquiera a veces ni la idea mínima de cómo lo vamos a medir. Hay métodos que incluso vamos a ver si en el próximo video vemos algunos métodos para poder definir algunas herramientas de cómo medir un indicador. O sea, cuáles pueden ser las fórmulas o las expresiones que podemos ocupar para medir un indicador.
Pero en ese momento nos estamos enfocando a la etapa, a uno de estos pasos para poder definir con claridad un indicador. Son un indicador, si no sabemos cuál es su característica y mucho menos entendemos cómo lo vamos a medir, pues es uno de los peores errores a la hora de establecer indicadores. Así que este es uno, para mí, uno de los elementos muy importantes que debemos de tomar en cuenta a la hora de establecer indicadores. El número 5, determinar la frecuencia de medición. A veces en los indicadores, si no tenemos claro ni cómo medirlo, mucho menos vamos a tener claridad de cuándo lo vamos a medir. Es casi una necesidad que cuando yo establezco indicadores, se defina un periodo establecido de medición, ya que eso me va a permitir hacer controles periódicos dentro del proceso para poder tomar acciones. Imaginémonos que un indicador nos sale abajo de lo que tenemos previsto. Eso ya es una alerta que nos va a ayudar a establecer acciones en tiempo, de tal forma de que no caigamos en incumplimiento ya al final del proceso, cuando ya un usuario final, un cliente, se queje de que el proceso o el servicio o un producto determinado no cumple los requisitos establecidos. Entonces ahí es donde el indicador, si yo le coloco un establecimiento, un periodo para su medición, pues me va a facilitar ir tomando acciones preventivas o correctivas durante el proceso. Ese es uno de los objetivos. Y en el caso del último paso es seleccionar los medios de verificación. Otro de los errores sustanciales que se da a la hora del indicador, que no definimos cuál va a ser el medio en el cual vamos a obtener el indicador y vamos a darle seguimiento. O sea, no tenemos la forma, la estructura en el cual le vamos a dar seguimiento a ese indicador. Entonces debemos de establecer lo que son medios de verificación. Medios de verificación pueden ser formulario, pueden ser una evidencia explícita que vaya dentro de los elementos que hemos establecido dentro del proceso. Acordémonos que todo esto va en función de cumplir el qué, los objetivos que se han planificado para un periodo determinado. Ahí es donde los indicadores me van a ayudar a cumplir y que esos objetivos se logren en el tiempo establecido. De esta manera, tratamos de explicar una metodología sencilla para definición de indicadores. Como lo comento, en otro video vamos a ver claridad en algunas cosas, como por ejemplo, de qué manera puedo establecer una fórmula, cuáles son los tipos de indicadores. Espero les haya gustado este video. De mi parte, agradecerle. No olviden suscribirse. Por favor, compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH Asesoría Empresarial y que demos a conocer lo que este canal hace de manera muy diferente a lo que normalmente uno espera ver en un canal de información, ¿verdad? Entonces lo que tratamos es de ayudar a tanto a empresas, ayudar a estudiantes con asesoría empresarial y educativa, además de compartir videos para el turismo local que necesita tanto de nuestro apoyo y hacer entrevistas a emprendedores. Así que de mi parte les vuelvo a agradecer y nos vemos en un próximo video.